todo siendo las... a ver, déjenme que me acomoden aquí. 12 horas con 42 minutos del día 23 de abril del año 2021. Se abre la 63ª reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, la cual se desarrollará en la modalidad de acceso remoto virtual de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 75, fracción 22ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás preceptos aplicables, con el objeto de verificar la existencia del quórum en esta reunión. Le solicito a la diputada secretaria, en esta ocasión la diputada Sarmiento, sirva a pasar lista de asistencia. Buenos días, con su tardes ya. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Solicito se identifiquen viva voz y mantengan encendidas sus cámaras para hacer constar la participación en esta reunión. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputado Misael Maínez Cano. Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez. Presente. La de la voz, diputada Rocío Sarmiento Rufino, presente. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 3 de 5 diputados que integramos la comisión. Gracias, diputada secretaria, así como también agradezco a las y los compañeros asesores que se encuentran presentes en esta reunión, y por supuesto a Luis Alberto Barrio, presidente estatal de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Se da inicio a la reunión de acceso remoto virtual del día 23 del año 2021, por lo que todos los acuerdos tomados en la presente reunión tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso de las actas de las reuniones celebradas los días 22 de febrero y 8 de marzo del año en curso. Número 4, análisis y aprobación en su caso del proyecto dictamen correspondiente al asunto 2647, dictamen que recae en la iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar los artículos 1 y 6 del decreto número 266-94 del 11º periodo extraordinario relativo al fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, a fin de ampliar la vigencia de la contribución extraordinaria hasta el año 2036. El dictamen es el número 71 del 2021. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura y hora y término de la reunión. Solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de quienes integramos la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pregunto quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, por favor, de expresar su voto de viva voz en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. No hay votos negativos ni abstenciones, por lo tanto, presidente, por unanimidad de los que nos encontramos presentes, hemos votado a favor el orden del día. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. Continuando con el siguiente punto, que es lectura y aprobación en su caso de las actas de las reuniones celebradas los días 22 de febrero y 8 de marzo del año en curso, pregunto a la y los diputados si cuentan con las actas correspondientes, las cuales fueron enviadas con anticipación a sus correos electrónicos. Si de ser así, pregunto si tienen alguna observación sobre su contenido. De mi parte, ninguna. Gracias. No habiendo ninguna observación, solicito a la diputada secretaria se sirva poner a consideración de los diputados presentes el contenido de las actas para su aprobación en la forma acostumbrada. Pregunto a los diputados presentes, quienes estén por la afirmativa, respecto del contenido del acta de las reuniones celebradas los días 22 de febrero y 8 de marzo del año en curso, favor de expresar su voto levantando su mano en señal de aprobación. A favor. A favor. Presidente, no hay votos negativos ni abstenciones, por lo tanto, por unanimidad se aprueba el contenido de las actas de las reuniones ya celebradas y referidas anteriormente. Gracias, diputada. En el siguiente punto, el orden del día en análisis y o aprobación en su caso del proyecto de dictamen correspondiente al asunto 2647. Perdón, me sacó la grabación. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Gracias. Bien, ¿eh?
En el siguiente punto del orden del día, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar los artículos primero y sexto del decreto número 266 del 94 del decimoprimer periodo extraordinario relativo al fideicomiso Fondo Social del Empresario Chihuahuense, a fin de ampliar la vigencia de la contribución extraordinaria hasta el año 2036, dictamen de folio 71 del 2021. Quiero aquí, antes de proceder y preguntarles si tienen la información correspondiente, cederle el uso de la voz al presidente estatal de FECHAC, a Luis Alberto Barrio, que nos platique un poco de esta petición que está haciendo el Ejecutivo del Estado, pero que entiendo que es motivada por los integrantes de la Fundación del Empresario Chihuahuense. Adelante, Luis. Muchas gracias, diputado. Diputada Sarmiento, buenas tardes. Diputado Colunga, buenas tardes otra vez. Y efectivamente, esto se promueve a través de los miembros de la comisión o del comité del fideicomiso de FOSECH para ampliar nosotros el periodo de el decreto. Este decreto, como bien lo conocen y lo saben, es una contribución extraordinaria que los empresarios, empresarias y empleadores del Estado decidieron aportar a partir de 1994, que se viene la troma en Chihuahua, y bueno, lo hemos seguido renovando, ejerciendo, y la intención de todo esto, como ustedes bien lo conocen, es seguir ayudando a los chihuahuenses más vulnerables y en las zonas más, más críticas que nosotros consideramos son en principal forma salud, educación, capital social, pero también lo que viene a ser emergencias en las que nos metemos en el Estado, como fue el tema de esta pandemia, creo en el 2020, Fundación y a través de la autorización del fideicomiso de FOSECH, invertimos más de 100 millones de pesos. Este monto no lo invirtió nadie, aparte del Estado, fuimos los que más dinero invertimos en esta pandemia para salvar a todas las gentes que estaban en primera línea. Entonces, creemos y vemos que hay una necesidad apremiante de seguir con esta labor social de los chihuahuenses y bueno, apelamos a ustedes para ver si juntos podemos seguir ayudando a nuestra comunidad y a nuestro Estado. Bien, le preguntaría a los compañeros diputados presentes si tienen alguna duda o comentario que quieran hacerle al presidente estatal de FECHAC respecto a el dictamen, que en realidad básicamente consiste en ampliar el periodo de esta contribución voluntaria que los mismos empresarios se autoimpusieron para ayudar de una manera desinteresada a la sociedad chihuahuense en distintos temas. Preguntarles si tienen alguna sugerencia o comentario o alguna duda, diputada Sarmiento, diputado Colunga. Si me concede el uso de la voz, presidente. Con mucho gusto, diputada. Señor Barrios, buena tarde. Únicamente llama la atención ahí la extensión del periodo de la vigencia hasta el año 2036. Nada más saber la justificación o el por qué solicitar este periodo de tiempo, si hay algún proyecto ya que amerite ampliar esa vigencia. Y otra pregunta es si tienen ustedes algún proyecto para el Distrito 13, que es un distrito con su mayoría con municipios serranos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Sarmiento. Aprovecho para darle la bienvenida. Entiendo que está conectándose ya el diputado Alejandro Gloria. Diputado Gloria, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, perdón. Buenas tardes, gracias. Aquí presentes. La orden. Gracias, diputado. Presidente Luis Barrios, si gustas compartir un poco de información de acuerdo a la pregunta que ha hecho la diputada Sarmiento, quizá algunos de los proyectos que ustedes hayan trabajado en la zona de la sierra, ella es acá por el área de Bocoina, ¿qué proyectos traen ustedes por allá en los últimos años o qué traen pensado en los años venideros? Y después que comentes un poco el por qué la importancia de darle certidumbre a un plazo mayor a este tipo de proyectos. Claro,
Yo no sabía cómo estaba esto, y ahí disculpen lo silvestre de uno, porque no conozco mucho de cómo se manejan aquí, y de verdad no soy mucho de si política. Si requieres proyectar algo, mi estimado amigo, nos puedes pasar información, no te preocupes, y te ayudamos. Si requieres que alguien te ayude, tus colaboradores también, en dar alguna información, es bienvenido. Muchas gracias. La verdad no estaba preparado, pero me encanta la pregunta, diputada, y déjeme, me voy a tratar de no extender mucho. Hemos intervenido en la sierra muchísimo, en los albergues, en las clínicas, metiendo desde medicamento hasta las mismas camas, hasta la construcción. Estamos en cosechas de agua, estamos en muchos proyectos, pero la realidad de las cosas es que seguimos siendo hasta cierto punto asistencialistas. Una preocupación que a mí me ha inquietado durante hace tiempo dentro de Fundación es regresar esta dignidad a nuestras personas de la sierra. Y para poder empezar a regresar esta dignidad, lo primero que nosotros vemos que hay que hacer es que tengan lo más básico, que es el agua. Y para poder tener agua es todo un proyecto donde además no sea agua únicamente. Ahorita traemos una carencia brutal de agua para beber. Necesitamos agua para beber, agua para su casa, agua para poder tener estas cosechas, agua para poder mantener sus animales. O sea, hemos bajado muchos proyectos y se les ha regalado animales, pero pues realmente en todo este estudio que traemos dentro de Fundación, vemos varias cosas. Una de ellas, ¿para qué les regalamos cosas? Nuestra gente no necesita realmente de lo material, son muy desprendidos. Ellos lo que necesitan es el poder tener su sustento en el área en la que están. Entonces, ahorita estamos apostando a proyectos de agua bien interesantes. Estamos haciendo los estudios con diferentes organizaciones. ¿Y de qué se trata? De que en las comunidades, definitivamente en el Distrito 13, es una de ellas, pero no necesariamente la que más, en la que más debemos de entrar. ¿Por qué? Porque hay comunidades bien abandonadas y bien lejanas que nadie está atendiendo, y que estamos teniendo migraciones y se están abandonando y dejando en el olvido. Entonces, lo que estamos haciendo es, precisamente en estos estudios que yo les pedía mucho que nos activáramos al menos en 5 este año, y parece que vamos a tener 15, el poder empezar a darles el agua. Con el agua, nosotros creemos firmemente que empezamos a darle dignidad a nuestra gente, y a partir de ello podemos, ahora sí, todos los proyectos que hemos llevado a cabo en este tiempo, alimentarios y de salud, yo sé que ustedes lo conocen, pero se le parte uno el alma ver a los niños en la sierra y ver las infecciones en la piel precisamente por todo este tema de agua. Y este tema de agua creo que es realmente una de las bases más importantes por las que estamos pidiendo que este decreto se amplíe. En nuestro estudio son alrededor de 150 comunidades a las que tenemos que intervenir, y son proyectos que les pido que nuevamente me disculpen así lo franco y lo abierto, pero son proyectos que hoy por hoy la urgencia de llevar esta agua no nos permite llevar a lo mejor la mejor infraestructura, pero sí llevar el agua. ¿A qué me refiero? Que en algunos de ellos vamos a tener que meter unas mangueras, y estas mangueras van a verter el agua en una cumbre, precisamente se abren dos. Y yo estoy consciente que esto lo vamos a tener que transformar en el tiempo a hacerlo en tubería y hacerlo de manera más estructurada, más con más infraestructura al final del día. Lo que queremos nosotros y a lo que estamos apostando es el empezar esta dignificación de nuestra zona serrana con el tema más importante y prioritario que necesita un humano, que es el agua. No sé si con esto le contesto. Le puedo decir de todos los proyectos que yo me acuerdo que traemos en la sierra. De hecho, ahora en 10 días estaremos allá. Por ejemplo, lo que es el enriquecer el pinole, muchos proyectos alimenticios, muchos proyectos de salud, muchos proyectos de capital social, pero al final del día no está faltando el elemento base, y el elemento base es el que tengan este recurso tan, tan preciado que es el agua. Ahora, también estamos viendo que en este recurso del agua no sea un recurso momentáneo,
sino que puedan tener surtido durante 4 o 5 meses el agua, para que cuando vengan sequías tan fuertes como la que estamos viviendo ahora, no sea un tema que los haga migrar o no sea un tema que los haga sufrir como estamos sufriendo ahora con ellos en la parte serrana. No sé si con esto expliqué un poquito la pregunta que tenía, diputada. Le agradezco, señor Barrios. La otra era por qué la vigencia hasta el año 2036. Sí, muchas gracias. La vigencia que estamos nosotros pidiendo a ustedes es precisamente por estos proyectos, que son proyectos que necesitamos tener tanto lo voy a poner otra vez así. Nosotros hacemos el proyecto, lo diseñamos, del proyecto sigue el ejecutarlo y luego sigue todo el mejoramiento y poder tener la evaluación de impacto y la medición de los mismos. En esta evaluación de impacto, el diputado Colunga nos acompaña en el fideicomiso precisamente de FOSECH, y ahí se ven y se van revisando cómo se va moviendo pues ahora sí que la brújula y el péndulo de todos estos proyectos, y realmente en nuestra experiencia, en lo que llevamos en estos 25 años de experiencia, hemos visto que para estos proyectos tan grandes se necesita un tiempo más largo para poder tener estos impactos y poder tener la certeza de seguir invirtiendo en esos proyectos. Acuérdense que nuestros proyectos, muchos los hacemos con el fideicomiso, precisamente con FOSECH, pero muchos otros, les puedo decir que la gran mayoría se hacen en alianza con otras organizaciones. Nosotros trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, pero también trabajamos con fondos que se van uniendo a los nuestros y ellos necesitan certidumbre. ¿Fondos como cuáles? Pues como los de USAID, que son los de la Embajada de Estados Unidos, como los de, que usted lo debe conocer muy bien, diputada, los de la Fundación Yaguno, los de Qatar, SEDAIN, o sea, va viendo una serie de proyectos que se van uniendo en este caudal, y yo creo que por esos temas que nosotros revisamos es por lo que sugeríamos y les pedimos esta extensión en el plazo a 15 años. Gracias. Luis. No sé, digo, independientemente de preguntarle ahorita al diputado Gloria, al diputado Colunga, si desean participar, si te parece, y si les parece a los compañeros diputados, te pediríamos a ver si el lunes pudiéramos llevar de nueva cuenta a cabo la reunión de comisión, y que quizá ahí, porque a lo mejor quizá esa parte sí tiene razón, no nosotros lo omitimos, puedas compartirnos alguna presentación de los ejes principales, que yo sé que ya la FECHAC los tiene muy establecidos, que tienen una planeación de cómo influir en el sentido positivo en el desarrollo social y humano, en esto que ustedes han denominado el rescate del tejido social, y que nos puedan ampliar un poco más o quedar más claro para los compañeros diputados o diputadas la importancia de lo que la Fundación del Empresariado Chihuahuense representa para la ciudad. Y quizá ahí a lo mejor hasta tiempo te da para que nos compartas un poco de algún inventario de proyectos ya ejecutados por zonas, para que los compañeros diputados y diputadas tengan idea. Igual, si pudieras compartirnos algo por correo, y si les parece y lo tienen a bien los compañeros diputados, que pudiéramos verlo esto el lunes a la 1 de la tarde. No sé si eso pueda ser, diputada Sarmiento, para terminar de que puedas obtener la mayor información posible en cuanto a las dudas que ahorita has planteado, y con la salvedad de también preguntarle ahorita al diputado Gloria y diputado Colunga. ¿Qué opinas, diputada Sarmiento? Me parece acertada tu propuesta. La segunda sería de gran utilidad para esta comisión, diputada. Muchas gracias. Diputado Gloria, ¿quieres hacer uso de la palabra? Sí, diputado. Sencillamente explicar, yo ahorita estoy en Ciudad Juárez y se acercaron conmigo para explicarme el proyecto en su conjunto, por eso lo tengo muy claro y ahorita no redundaré más en el tema. Ya lo tengo claro. Gracias. Muchas gracias. Diputado Colunga. Sí, yo ya en días pasados también tuve la oportunidad de platicar con Luis Alberto. Me hice una exposición
muy buena, Luis Alberto, la vez pasada que platicamos. Entonces, de mi parte, yo ya no tendría observaciones, ¿eh? Yo me queda también claro el tema. Ok, ¿tendrían algún inconveniente o más bien les pediría si están de acuerdo en que convoquemos a reunión para el lunes a la 1:00 p.m? Diputado Gloria. ¿No le avanzaríamos hoy con el dictamen? Es pregunta. El dictamen está listo, está ahí en las manos de ustedes. Por lo que estoy escuchando a la diputada Sarmiento, que trae algo de duda, sería preguntarles, ¿verdad? Al final del día somos una comisión, somos un órgano colegiado, es lo que la mayoría decidamos. Como ustedes indiquen. Que yo no tendría ninguna dificultad en que lo aprobáramos el día de hoy, ¿eh? No tendría ninguna dificultad. Mira, diputado, si me permites intervenir, finalmente yo conozco pues también la actividad que ha hecho la FECHAC. Me hubiera gustado conocer un poco más, sobre todo en petición a las necesidades de mi distrito. Pero siempre ha habido también esa apertura por parte de FECHAC y creo que un acercamiento con ellos en la cual podamos también acordar algunas necesidades por conocer los 13 municipios que represento. No veo mayor inconveniente de que se someta a consideración el dictamen que se ha preparado y en virtud de que también los compañeros pues están listos para su votación. Yo buscaría nada más un acercamiento ahí a FECHAC. Y bueno, entiendo que también la extensión del periodo de la vigencia pues obedece ya también a una previa planeación que se ha hecho por parte de FECHAC, por lo cual no tengo inconveniente en que se someta a votación. Perfecto. Diputado Gloria. Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante. Les comentaba, yo estuve en relación directa con Gil Cuevas y él me platicó aquí en Ciudad Juárez el tema en su conjunto, por lo cual lo tengo muy claro y yo también sería de la idea que se procesara ya el proyecto de dictamen. Perfecto, entonces, si te parece, Luis, nosotros vamos a proceder a la votación del dictamen. Sin embargo, sí me gustaría que entonces lleváramos a cabo una reunión, quizá a lo mejor no dentro de la comisión, de manera informal. Convocamos nosotros para el lunes a la 1:00 p.m. para que los diputados o diputadas que gusten conocer el trabajo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, lo que ha venido haciendo y los ejes principales de acuerdo a la planeación que ustedes ya tienen en lo que piensan trabajar en el corto, mediano y largo plazo para el día lunes y poder socializarlo con los diputados o diputadas que lo quieran conocer para estar lo más próximo posible nosotros estar subiendo el dictamen al pleno, si te parece, Luis. Sí, claro, con todo gusto. De hecho, ahorita, si me permiten, les voy a mandar un video que es muy explicativo de lo que hemos hecho en las últimas fechas y nos preparamos con esto. Claro que sí, diputado, con todo gusto. Y gracias a todos por la confianza y por sus expresiones. Gracias, Luis. En el caso específico de un servidor, yo traigo 18 años de colaborar con la sociedad civil organizada, con un club de servicio que se llama Club Activo 2030. Y nosotros en la región Centro-Sur trabajamos mucho con ustedes, con la Fundación del Empresariado Chihuahuense en dos vertientes, uno en tema de salud a través de Fundación Vida Activo 2030 y otro con un programa que ustedes tienen, que es el que a mí más me gusta, el que se llama ADN, Ampliando el Desarrollo de los Niños, y cómo van y atienden en escuelas de comunidades relativamente marginadas y cómo les brindan la posibilidad a muchos niños, digo, salvo el tema ahorita de la pandemia, pero en muchos de ellos quizá es el lugar donde a veces dan el único alimento del día, partiendo desde un tema muy pragmático, pero luego además cómo les ayudan ahí a tener clases de matemáticas avanzadas, de inglés, aprenden a tocar algún instrumento musical, reciben clases de arte de defensa personal, algo de valores, hacen sus tareas. Ya 5 o 6 de la tarde, cuando papá y mamá o solo mamá salen de trabajar, entonces sí, ya esos niños van a sus hogares, cosa que antes difícilmente podían tener, pero además pues eran motivo fácil, desafortunadamente, un caldo de cultivo de lo que da la calle
y la soledad, desafortunadamente. Yo en esta parte, además de otros muchos proyectos que ustedes hacen, bueno, estos son dos que en lo personal me ha tocado vivir y creo que es un excelente trabajo el que ustedes realizan. Entonces, sin más, por lo anterior, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración de esta comisión la aprobación del dictamen. Si me permite, rapidísimo, diputado, antes de, y para aprovechar aquí la presencia de Luis Alberto. Que con lo mucho saludo. Gusto, diputado. Yo nada más, que fue el mismo comentario en torno a lo que le expresé a Gil, en relación a la presentación que se me hizo. Por ejemplo, en el tema este del agua que estabas platicando ahorita, Luis Alberto, me gustaría mucho que los proyectos que desarrollasen ustedes, la infraestructura que se plantee desde un principio sea la adecuada y la correcta. ¿Para qué quiero decir yo con esto? Si, para hablar en términos llanos, si ponemos una manguera de acuerdo a las condiciones climáticas de este estado, pues es sumamente impráctico, porque sabemos que a los 3-4 meses va a quedar sin uso o va a tener ciertas fugas que al rato van a ser peor el beneficio que peor el maleficio que el beneficio que habremos de generar. Entonces, la infraestructura que yo le sugería a Gil, que se estableciera desde un principio, pues es con conectividad directa en base a materiales consolidados que puedan tener una permanencia a través del tiempo y que estos programas, obviamente, su impacto sea mayor en el tiempo. Entiendo que muchas veces esto se hace para tratar de tener un mayor alcance, pero a veces es mejor hacer dos cosas bien que 100 mal hechas, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Aquí lo estoy apuntando. Le damos seguimiento, diputado, claro que sí. Gracias, Luis. Un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias, diputado. Muy bien. Continuaremos entonces, por lo cual le solicito a la diputada secretaria ponga a consideración de esta comisión la aprobación del dictamen. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración de los diputados presentes la aprobación del dictamen que cae en la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos primero y sexto del decreto número 266, diagonal 94, diagonal 11, diagonal del periodo extraordinario relativo al fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, a fin de ampliar la vigencia de la contribución extraordinaria hasta el año 2036, dictamen de folio número DCPPHP, diagonal 71, diagonal 2021. Quienes estén por la afirmativa, a favor de expresar su voto de viva voz en señal de aprobación. Diputado, a favor. A favor. Miguel Colunga, a favor. Bien, no hay votos en contra ni abstenciones, por lo cual, presidente, informo, se han manifestado por unanimidad de los 4 presentes, aprobado el dictamen número DCPPHP, diagonal 71, diagonal 2021. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen 71 del 2021. Pasando al quinto punto, es hogar. En asuntos generales, solicito a la diputada secretaria pregunta a quienes integramos la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados presentes que integran la comisión si existe algún asunto que tratar. Ninguno, gracias. No, de mi parte, ninguno. Diputado presidente, le informo que no hay asuntos generales a tratar. Muchas gracias, diputada secretaria. Como último punto del orden del día y al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 13 horas con 10 minutos del día en que se actúa. Que tengan muy buena tarde, buen provecho. Luis, muchísimas gracias por tu participación y por tu acompañamiento en esta reunión de comisión. Hombre, gracias a ustedes, muy emocionado y el lunes estamos listos para esta presentación. Y sí, ahora sí, vendré preparado para esa solicitud con todo gusto. Gracias, Homero. Si nos permites ahí informarle a los coordinadores de los grupos parlamentarios que tendremos esta reunión virtual para que quien guste participar en la ponencia de
FECHAC escuche y pueda atender el tema este en que están trabajando y cuáles son sus ejes principales a trabajar en el corto, mediano y largo plazo. Enterado, diputado. Listo, pues, muchas gracias. Buenas tardes.